Bienvenidos todos ustedes a la Escuela Técnica de Motores de Jardinería. Aquí saludos a todos a ustedes. Aquí buenas con el maestro Luis. Bueno, déjenme, me quito mi uniforme de mi compañía de mecánica donde trabajo, porque no quiero mezclar uno con el otro. Bueno, aquí estamos en el contenido 1, estamos hablando del diagnóstico del motor de dos ciclos. Estamos en la lección número 20 y estamos por salir del área de la compresión. Ya el siguiente video, este es lo último sobre la compresión, que tiene que ver con la presión trasera. La presión trasera está conectada con la compresión. Déjeme decirle la última palabra de la compresión. ¿Qué es la compresión? Ya lo hemos visto. La compresión indica la salud del motor. No cabe duda que si quieres saber la salud de tu motor, revisa, prueba tu compresión. Una mala compresión, luego te va a decir que el motor no sirve. Una buena compresión te va a decir que la condición mecánica de tu motor está en excelente condición, en buena condición, o sea, en buena salud. Ok, vamos a ver el tema de la lección 20, que es la presión trasera. Aunque no es algo mayor, sin embargo, la compresión trasera va a afectar el desempeño de tu motor, sin ninguna duda. ¿Qué es la compresión trasera? Es lo que pasa cuando se tapa el escape, o sea, se carboniza, especialmente los motores de dos ciclos, que estos por naturaleza, por fabricación, los motores de dos ciclos corren con una mezcla, son sucios, no son limpios, no son refinados. Vámonos poniendo así. El motor, la presión trasera, ¿qué está pasando aquí con la presión? ¿Qué es lo que causa la presión trasera? La presión trasera causa que el motor se ahogue en su propio escape, con sus propias emisiones, lo que avienta para afuera. El motor se ahoga en su propio escape. Ahora, viendo eso, les tengo preparado a ustedes aquí unos motorcitos para explicarles la presión trasera y cómo evitarla. ¿Están listos? Como siempre, a mí me gusta darle ejemplos para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando, especialmente los nuevos. Miren, vamos a empezar con este ejemplo, ¿ok? Aquí, este es el escape. Aquí vemos en esta motosierra el escape. Es un escape rayado, es lo que tú no quieres ver cuando quitas un mofle. Ahora, aquí se empieza a crear carbón en los escapes de los cilindros y eso produce que haya presión trasera. Ahora, baje el pistón. Use una herramienta de cobre para raspar los pórticos de salida, o sea, estos, en tu cilindro, estos son los pórticos de salida aquí. Miren, ahora yo les voy a decir lo que yo uso para limpiarlos, para que no se cree, no se produzca la presión trasera. Yo uso un
desatornillador o desarmador, como dicen nosotros los mexicanos, de aluminio. Miren, un desatornillador de aluminio, déjenlo, encuentro rápido ahorita, rápidamente, un momento, un desatornillador. Aquí. Mira, especialmente los Craftsman, espérenme un momentito, estoy tratando de encontrar un Craftsman, que son un poco difíciles de encontrarlos. Bueno, no, vamos aquí, ok. Ok, perfectamente. No pude encontrar un Craftsman de aluminio, pero no sé si ustedes tienen, pero hay desarmadores como estos que están hechos de aluminio. Lo que pasa es que el aluminio es blandito y no te va a causar ningún problema. Yo uso estos desarmadores que están hechos de aluminio para limpiar los pórticos de salida. Mira. Porque lo que tú vas a tratar es de no dañar el aluminio. Te voy a decir una cosa por experiencia. Aunque no usaras un desarmador de aluminio, aunque pusieras rayas aquí, nomás ten cuidado de no tocar tu pistón. Mientras que tú toques el pórtico de salida para descarbonizar tu cilindro, el cual es esto, produce presión trasera. Mientras que tú no toques tu cilindro, no pasa nada. Se recomienda una herramienta, un raspador de cobre. Se recomienda para proteger, los venden, son herramientas especiales para proteger tu pistón, que no lo vayas a rayar. Y la forma que tú lo vas a ir haciendo, ahí la forma de cómo limpiar el cilindro de los fragmentos de carbón, quita tu bujía, como lo hice aquí, quita tu bujía y toma el abanico magneto, deja quitarla. Y dale vuelta rápidamente. Este no puedo porque el cigüeñal está dañado. Pero aquí tengo uno nuevo, miren. Bueno, aquí no se puede porque tengo la tapa. La tapa está puesta. Y tengo flojera quitarla ahorita. Ok, ahora quitas tu bujía y dale rápido la vuelta al abanico magneto, y esto va a hacer que el carbón que está dentro del cilindro, el pistón al subir y bajar, lo aviente para afuera. Y si tienes un soplador de aire, métele la pistola aquí de aire, la pistolita, y métele aire también. Eso va a ayudar a que todo el carbón que está suelto se salga para afuera. Muy importante. Ahora te voy a mostrar aquí cómo limpiar los filtros alámbricos también. Especialmente en muchos motores modernos, también como los Steel, tienen mallas alámbricas. Mira, aquí tengo un mofle. Acuérdate que ya los mofles modernos traen un convertidor catalítico adentro de ellos. Le quitas aquí y miras estos de aluminio. Estos filtros de aluminio los puedes limpiar con un wire brush, le llaman, con un cepillo alámbrico. Los puedes limpiar así, o también puedes esprayarle limpiador de carburador.
Puedes usar aire a presión o puedes usar un cepillo alámbrico para limpiarlos. Déjate muestro de qué estoy hablando aquí yo. Mira, aquí tenemos un cepillo. Un cepillo, mira. Lo tomas. El cepillito. Este está limpio, pero si tuviera carbón. Otra de las cosas que yo hago, uso, por ejemplo, uso aquí una antorcha de propano. Miro, uso una antorcha, uso unas pinzas de punta. Déjate muestro rápido para que no te vayas a quemar los dedos. Mira, ¿te fijas? Y luego, y así va a quedar completamente limpio. Así te voy a mostrar aquí. Puedes usar aire a presión y eso te va a quedar completamente limpio. Ahora, hay otros tipos también, te voy a mostrar ahorita en la parte de afuera. Va a estar oscuro, pero voy a llevar la luz, así que no te preocupes. Otro tipo aquí. Vamos al steel, mira. ¿Ves? Aquí, mira. Ese se quita con unas pinzas también y se limpia, que va en el mofle. Ahora, tu pregunta es, si el mofle, como los nuevos que traen convertidor catalítico adentro de ellos, no sé si sabes, pero los mofles modernos de los motores de dos ciclos traen convertidor catalítico adentro de ellos. Te voy a mostrar aquí, este es uno, el de la M170. Pon atención aquí. Este es uno. Te puedes dar cuenta cuando quitas tú esta parte, que ves como un círculo que parece así como una penca de nieve de las abejas. Cuando este está carbonizado por adentro, muchos dicen, mételo toda la noche en ácido y después lo sacas y ya el siguiente día lo lavas con agua y le metes aire a presión. Te voy a decir, no quedan bien la mayoría. Puede trabajar tu motor, pero eso no quiere decir que te quedó bien. Tienes que reemplazar tu mofle si tiene convertidor catalítico y tiene carbón adentro. Tienes que reemplazarlo por un usado que no esté carbonizado o por uno nuevo. Entonces aquí vimos ya el día de ahora en esta lección muy importante. Ya vimos la presión trasera, vemos qué es la presión trasera, a cómo afecta el motor y también cómo evitarla, cómo evitar que tu motor produzca presión trasera. Bueno, ojalá que te haya gustado la lección número 20 del día de ahora y acuérdate que el siguiente video, el 21, vamos a ver la mayoría de los síntomas del diagnóstico, como no prende, está duro de prender, prende un ratito, se apaga. Y todo eso lo vamos a ver
para que tú tengas el conocimiento adecuado junto con los videos que pongo sobre las reparaciones y la práctica. Te estoy formando en un técnico especializado sin que tú te des cuenta. O si lo haces solamente por reparar tus propios motores, vas a ser técnico aunque tú no lo quieras. O si lo haces nomás por entretenimiento o por hobby, también vas a ser un excelente técnico hobbyista. Así que Jesucristo te ama. Juan 14:6 dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual seamos salvos más que el nombre de Cristo Jesús. Así que tengas un día maravilloso y nos vemos. Hasta pronto. Adiós.